episodio de Pokémon Púrpura Escarlata, otro primer pequeño paquete. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos. Y estamos juntos donde lo dejamos en el episodio anterior, en el combate después del gimnasio eléctrico contra Mencía. Vamos a hablarle la mocha. Y en el episodio de hoy vamos a intentar conseguir la evolución de Charcadet, que no tengo ni idea de cómo es. Un momento, Lycanroc, que es tipo roca, ¿no? Entonces, ¿qué es bueno que le hagamos? Tierra creo que es bueno contra este. ¡Toma! ¡Ataca el primero! ¡Buah! Está chetao este, ¿eh? Está muy chetao. ¡Oh, mamá! Vale, súper eficaz. Creo que nos lo cargamos, ¿eh? Mencía, creo que no estás a la altura. Y eso que el Lycanroc está guapo, ¿eh? Está chulo, me gusta. Bueno, chicos, ya sabéis que tenéis un reto y es llegar a 1000 likes. Confío en vosotros. Y dejadme en los comentarios qué os habéis pedido para estas navidades. Para Papá Noel, para los Reyes Magos. Si ya os habéis pedido, si ya tenéis el Pokémon Púrpura Escarlata, si lo habéis pedido, si preferís verlo aquí y no jugarlo, o si os habéis pedido algún videojuego, qué videojuegos habéis pedido, y sobre todo si os habéis pedido los libros del equipo de Kendo y os los habéis leído, que así el año que viene escribiré uno nuevo. ¿Quién aprende cuchillada? ¿Quién aprende cuchillada? Oh, merece la pena. Ataca con cuchillo, pinta, suele estar un golpe crítico. ¿En vez de bucle arena o qué? Envuelve al objetivo un movimiento de remolino de arena que le inflige daño de 4 a 5 turnos. A ver, cuchillada está bien porque es crítico. Pero... no sé qué hacer, ¿eh? No sé qué hacer. ¿Se lo ponemos o no? A ver el que dice, pedir consejo. Quiere aprender mordisco. Quiero olvidar mordisco. Ya. De momento no. Decidme en los comentarios si tenía que haber aprendido cuchillada. No lo sé. Creo que luego se puede volver a poner. Gumi. Gumi no sé qué es, la verdad. No tengo ni idea. Pero tiene pinta de que lo voy a, me lo voy a cargar con Lechuguino. ¡Ah! Lechuguino es todopoderoso. Lechuguino es una bestia parda venida del... Es decir, del Averno, pero no, venida del jardín botánico de mi ciudad. Es una lechuga buena. ¡Oh! Este lo teníamos en el Pokémon Arceus. Es el que la evolución se convertía en... O sea, es tipo dragón. La evolución se convertía... ¿Cómo se llama? Se convertía en Gunda, ¿no? Gunda, era el dragón ese que parecía un slime. Brutal, brutal. ¡Buah! No sabía que estaba en este. ¡Qué bueno! Pulso dragón, es fuerte, ¿eh? Truco floral. ¿Qué? No le afecta, no le afectan los ataques de tipo planta. ¿Cómo? Pues está sombrío, chavales, está sombrío. Claro, contra dragón sería tipo hada o tipo hielo. ¡Hola! De una nos lo hemos ventilado. Buah, qué bueno el Gloomy, me ha gustado mucho, tío. Quiero capturarlo y encontrarlo, el Gudra. Paumo, Paumo es eléctrico, ¿no? Es la evolución de Elvis. Sí, entonces vamos a poner otra vez a Baby Shark, Baby Shark, du, 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 Baby Shark, du, 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 Baby Shark, Baby Shark, du, 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 Baby Shark, du, du. ¿Sabéis de qué estoy hablando o pensáis que estoy loco? Creo que es la canción más escuchada de todo YouTube, la canción de Baby Shark. Paumo, ah, no, mira, es literalmente Elvis. Literalmente es Elvis. Está más nivel que nosotros, ¿eh? O sea, este combate era difícil, ¿eh? Este combate era difícil. Oh, Paumo se ha debilitado, pobrecito. Muy bien. Va a sacar a Cuacuabal. Cambiamos. Contra Cuacuabal, truco floral. ¡Ah! Nos lo vamos a ventilar de lo lindo. Hoy me he vuelto un poco crazy. ¿Queréis que haga la serie de coches de conducción de Need for Speed en este canal? O pega más en Tekendo Games. ¿Qué creéis? Dejadme en los comentarios, que la quiero empezar dentro de poco y no sé qué hacer. Truco floral. Venga, con truco floral nos lo merendamos, digo yo, ¿no? Esta ya es la última evolución, ¿eh? Sinceramente, de los tres, es el que menos me gusta a mí. El que más me gusta es el que he cogido yo, que por eso lo he cogido, el Lechuguino. Luego el tipo rojo, que es el cocodrilo ese. Tampoco es que me encante. Y el Cuacuabal este, no sé, no me gusta tanto. Me recuerda como a una pulsera o a un collar. ¿Tú te cristalizas? Pues yo también. Pero es de tipo agua, ¿no? Es que debería tener a cristalizarse de otro tipo. Porque de agua me lo reviento fácil. ¿O de qué tipo? Sí, es que se hace tipo agua. ¿A dónde vas con el tipo agua? ¿A dónde vas? Ahora en las cartas Pokémon hay cartas teracristalizadas, ¿eh? Guapísimo. Voy a tener que hacer apertura pronto, ¿eh? De cartas nuevas, cartas teracristalizadas.
Toma. De una. ¡Ah! Patito a casa. Adiós, Cuacuabal. Un golpe crítico en el momento más oportuno. Es un escándalo la suerte que tienes. Sí, bueno. Lo que pasa es que soy bueno. Cuacuabal, amigo, se ha debilitado. ¡Ay, lo siento, patito! ¡Lo siento! Ah. Vale. La entrenadora Mencía ha perdido. Buenísimo. ¡Oh! 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 La gente cada vez se fija más en ti. Estás en el candelero. Muy bien. ¿Y qué? Puedo fabricar una nueva MT en la máquina, ¿eh? Espero que sea una buena MT. Una MT de las tochas. ¡Eh! ¡Kong está evolucionando a King Kong! ¿Creéis que ahora tendríamos que cambiarle el nombre y ponerle King Kong? Ponedme en los comentarios. ¿Dejamos Kong o le ponemos King Kong? Porque se va a convertir en Slacking. ¡Ah! ¡La buena bestia! Es un cerdito gigante, ¿eh? Slacking. Chetadísimo este Pokémon, ¿eh? Brutal, brutal. Este Pokémon es de los mejores tanques del Pokémon GO. Si jugáis al Pokémon GO, supongo que lo sabréis. Quiere aprender contoneo. A ver, ¿esto qué es? Hace enfurecer y confunde al objetivo, pero también aumenta mucho su ataque. No, 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 suda, suda. Vale. ¡Perfecto! Continuamos. Lo bueno de este es que puede aprender muchos ataques diferentes, porque como es tipo normal, con que así te desenvuelves contra alguien de la talla de la campeona Mencía. Me alegra haber sido testigo de un combate tan intenso y emocionante. Si la super te ha dado la enhorabuena es porque ha visto el potencial tan enorme que tienes. Ya no me puedo permitir bajar la guardia ni un segundo si me enfrento a ti. ¡No me has ganado ni una vez, Mencía! Sé que conseguirás hacerte con el rango de campeón. Pues sí. Superar los pocos gimnasios que te quedan será un paseo para ti, te lo digo yo. Pues sí. Buenísimo. Opino igual que ella, estoy segura de que tienes un gran futuro por delante, así que toma esto. Digamos que es una inversión, por así decirlo. Has obtenido la MT-171 Tera Explosión. ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, no lo he visto. Cuando un Pokémon se Tera Cristaliza, el tipo de este movimiento será igual que su Tera Tipo. Oh. Algún día tú y yo nos marcaremos un combate que pasará a la historia. ¿Me oyes? Ya lo verás. Así que hoy también voy a esforzarme a tope para estar a la altura. Interesante. Además de la amistad y un apoyo incondicional, percibo también ciertas expectativas. Sí, que quieres ser mi novia. Además de la amistad y un poco... puede que no sean expectativas, sino que tiene la certeza de que sucederá. Permíteme acompañarte al gimnasio de nuevo. Mola el pelo de esta chica, ¿eh? Me gusta su flow. Me gusta, me gusta. Tiene un flow bien bacano. Bien facherito. Nuestra panita, la jefa del gimnasio. Vale, ya está. Ok, salimos de aquí. Ya hemos acabado en esta ciudad, ¿no? Dejadme, si me estoy saltando algo, ponéndelo, ¿vale? No sé si habrá algo más que hacer en esta ciudad, pero yo me la salto ya, ¿eh? Voy a la siguiente. Quiero ir a hacerlo de Charcaret, aunque voy a ver si hay algo cerca y lo hacemos primero. Porque igual hay un Pokémon de esos pudientes cerca y puedo mejorarme al Pokémon mío. A ver. Aquí, ¿veis? Aquí, a cero, no sé qué. Vamos aquí primero y luego vamos a lo de Charcadet. Porque está muy cerca el Pokémon dominante este. Entonces, aquí me van a dar algo más. Igual me dan lo de escalar. Me interesa lo de escalar, la verdad. Me interesa bastante. Así que vamos para allá. Bueno, ¿y cómo subo ahí? Espérate, ¿cómo subo ahí? Señor mapa, ¿cómo voy por ahí? Se puede ir por aquí, ¿no? Tengo que dar la vuelta por aquí. Vale, vale, vale. Vale, vale, perfecto, perfecto. Tengo que curar a los Pokémon. No hace, bueno, los cura aquí, ¿vale? Ponemos aquí, los curamos. Y vamos a por el Pokémon dominante. Dominante. El Pokémon dominante. La, 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 la. No sé qué me pasa hoy. Estoy un poco loco. Vale, dame unos segundos. Espectacular jugada. Buenísimo. 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 Vamos a ver qué MTs nuevas nos han puesto aquí. ¿Qué MTs digo yo? Bueno, sí, MTs se llaman, ¿no? Fabricar MT, venga, a ver. ¿Qué tenemos? Ordénamelo por potencia. Por potencia. Trueno 110. Y Slacking puede aprender Trueno. Buah, pero nos hace falta secreción de tínamo y otra cosa que no sabemos qué es. Jolín. ¿Y cómo lo voy a averiguar eso? Juego sucio. Juego sucio, ¿eh? El usuario emplea la fuerza del objetivo para atacarlo. Cuando menos el ataque del objetivo, más daño provoca. Vale, luego tenemos rayo. Pero rayo no es tan potente como este. Este es buenísimo. Parece que tiene precisión 70. Mejor entonces rayo, ¿eh? Pero nos faltan pelos de Pachirisu, maldita sea.
Y nada, esto no podemos construirlo, o sea que nada. Vale, pues nada, seguimos, nos vamos de aquí. Adiós, déjame en paz. ¡Vámonos a continuar la aventura! ¡Tope máquina! A ver, no hay nadie por aquí. Ni un Pokémon, ni un Pokémon me estoy encontrando. ¡Eh! ¡Ay, pero es arbustín! ¡Es arbustín! Nada, pasamos a arbustín, ya lo tenemos. De hecho, espérate, en el equipo vamos a cambiar. Vamos a cambiar al bueno de Elvis, ¿no? Y vamos a poner al bueno de Bagon. Aunque me habéis dicho que tengo demasiados tipo dragón, que debería poner otro. Pero quiero ver cómo evoluciona en Salamence. Quiero ver cómo evoluciona en Salamence. Así que vamos allá. Voy a luchar contra este tito de aquí. Vale, primero tenemos a... Vamos a poner de primero a... A este. Vale. Al Slaking debería ponerle un par de ataques nuevos, ¿eh? Un par de ataques extra para que tenga un poco de ataques de todos los tipos, ¿sabéis? Tendríamos que hacer el trueno ese, lo que pasa es que el rayo. Pero es que nos faltan pelos de Pachirisu. Tengo que buscar Pachirisus. ¿A dónde vas con el cerdo, chaval? ¿A dónde vas con el cerdo? ¿A dónde vas con el cerdo? Ay, lo tenía que haber hecho, creo que... el otro ataque. De una, golpe crítico. Y el cerdito se convierte en jamón serrano. En bacon del bueno. Va a sacar a Oinkoloñ. ¿Quieres cambiar de Pokémon? No, porque es el mismo, ¿no? ¿Es el mismo? ¿O es otra evolución? ¡Es otra evolución! Tiene otra evolución. Brutal, ¿eh? No sabía que tenía otra evolución. ¿O es la versión chica? No lo sé. Oinkoloñ se llama, buenísimo. El estudiante Alan ha perdido. Lo siento, chaval. A llorar, a la llorería. Venga, deja de llorar ya, tío. ¡Ah! Este es el episodio de las evoluciones, ¿eh? Antes King Kong y ahora Bagon. Ahora habrá que ponerle nombre. Va a evolucionar a Salamence. ¡Guapísimo! Ahora sí, podremos enfrentarnos a Makimaki y volarle la mocha en un gran... ¡Ah, que no evoluciona Salamence! ¡Que evoluciona en una cebolla! ¡No! ¿Pero esto qué es? ¿Y a qué nivel evoluciona Salamence? ¡Hemos sido engañados! No me acordaba, sí, ya lo sé, ya lo sé. No me acordaba para nada de que primero evolucionaba en Shelgon. ¡Qué desastre! ¡Qué cabeza la mía! ¡Qué cabeza la mía! ¡Qué cabeza la mía! Terribles acontecimientos. No pasa nada, chavales. Vamos a continuar. Seguiremos. ¿Lo tenemos a Gastly? Sí, lo tenemos. Ya lo tenemos. ¿Meowth lo tenemos? Sí, lo tenemos. ¿Esto qué es? ¡Esto no lo tenemos! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este es ese que luego se convierte en una mega piedra, ¿no? Rocoli. Me lo voy a cargar, creo, ¿eh? Cuidado, me lo voy a cargar. Me lo voy a cargar. Lo que me imaginaba. Pues nada, Rocoli, te has ido a la lobby. Lo siento. Si es la vida, Rocoli. Energibola. ¿Quién quiere aprender energibola? ¡Ah! A una fuerza es de la naturaleza y libera su ataque. Puede reducir la defensa de los... pues quitamos bomba germen, ¿no? Muy dura desde arriba. A ver. Ataca al objetivo lanzando un ramo de flores trucado. No falla nunca y siempre así estamos. Le quitamos bomba germen, ¿no? A ver qué dice él. Tajo Brío, no. Tajo Brío es buenísimo. Bomba Germen. Vamos. Energibola. Me gusta. Me gusta. Bueno, Energibola era. ¿De qué tipo era? A ver si le he liado. Datos, un momento. Era tipo. ¿De qué tipo era? Gestionar movimientos. ¿Usar una MT? No. ¿Olvidar? Vale, ataque especial y ataque. Tiene más ataque que ataque especial, ¿eh? Y este es de ataque especial. Bueno, está bien tener un ataque especial, ¿no? Está bien. ¿Qué pasa, chaval? A la lobby. Mira. A la lobby. Ah, mira, hay otro Rolicoli ahí. Intento atrapar.
Vale, aquí un poco de primero para no reventarlo. Vamos a poner a este. Venga, Rolicoli. Le pillo desprevenido, ¿no? Al Rolicoli este. ¿Qué pasa, Roca Roli? ¡Coli, coli! ¡Guau, guau, guau, guau! Vale, va, no, no me lo cargaré, supongo. Trago aliento. Bien. Rolicoli es bueno, merece la pena poner el equipo. Ese es el que se convierte como una especie de montaña, ¿no? Creo que es buena, la evolución, la verdad. Creo que es bastante buena, pero... ahora este está muy bajo nivel, no merece la pena cogerlo para nuestro equipo. Si cogiéramos uno de más nivel, lo que pasa es que no sé en qué zona hay Pokémon de más nivel, la verdad. ¡Lelelele! ¡Te vas para la lobby! Ah, no, este se va para mi equipo, perdón. Ya estoy demasiado emocionado. ¡Qué bueno el suelo! Mira, veo a través de la tierra. Perfecto, Rolicoli tipo roca. Muy bien, tiki tiki, tucu tucu. He aprendido, o sea, he pillado un montón de Pokémon, ¿eh? Creo que he pillado muchos más que Makimaki, la verdad. Tiene tres evoluciones, ¿veis que hay dos espacios? Tiene tres evoluciones. Vale, vámonos. A toda pastilla. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Este lo tenemos, ¿no? Sí. Un Kunfan, es un Kunfan, eso, ¿no? Quita, quita, quita. ¡Toma! Está guapo, está a nivel bajo, pero está guapo este Pokémon, ¿eh? Me gusta, es bonito. Kunfant, Kunfant, digo yo. ¡Toma! No es muy eficaz. ¿De qué tipo es Kunfant? Tipo roca, ¿eh? Interesante. Podemos hacer un triturar, a ver. ¡Toma! Buenísimo, pensaba que me lo cargaba, ¿eh? Rodar. Está bastante grocho el Shelgon, ¿eh? Me gusta. Es un Pokémon bastante cebollino. Podríamos llamarlo Cebolleto, la verdad, ahora mismo, ¿eh? Podríamos llamarlo Cebolleto. ¿Lo llamamos Cebolleto? ¿Queréis que lo llame Cebolleto? Dejadmelo en los comentarios, porque ahora mismo se llamaría Cebolleto. En honor al último Pokémon que hicimos, que era Venusaur, era Cebolleto, ¿os acordáis? ¿Quién se acuerda? ¿Quién estuvo en esa serie? ¿Quién estuvo en esa maldita serie? Dios, mirad qué mal se ve en el fondo. ¡Acero! Es de tipo acero. ¡Qué barbaridad! A ver, no lo voy a pillar porque está muy nivel muy bajo, pero tener un Pokémon que es todo solo tipo acero, creo que puede ser bueno, ¿eh? Porque el tipo acero solo le afecta al fuego, la lucha y la tierra. ¿Este lo tengo? Sí. Rolicoli, no sé qué. Vale, todo bien. Todo bien, amigos, todo bien. Quita, quita, bicho, vámonos. Aquí hay algo para coger, perfecto. Lo cogemos. Roca, no sé qué. Muy bien. Acero. Nada, chill, chill. Chilindrinas. Chilindrinas. Vale, vamos a investigar un poquito por aquí. A ver qué hay. Tucu, tucu. Es muy de noche, ¿no? ¡Eh! Nuestro amigo Voltor. No tenemos Voltor, ¿no? Me gusta Voltor, me cae bien. ¿Qué pasa, crack? A ver, no me lo quiero cargar, pero es que ahora todos mis ataques son muy fuertísimos. ¡Hala! Y me electrocuto, genial. Solo por tocarlo, buenísimo. Maldita ratilla de Voltor, que me ha dejado electrocutado. Terribles acontecimientos. Vale, hay algo ahí. Vamos a cogerlo. Me caigo, me caigo. Hay una música rara. Se me ha quedado sin batería la luz. Ductrio no tenemos, ¿no? No, 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 lo quería atrapar el Ductrio. Se lo ha cargado, tío. ¿Pero qué hace cargándose a todos? ¿Se está cargando literalmente a todos? Tranquilo, tranquilo. Vamos a poner a Shelgon. A Shelgon. Shelgon, Shelgon. Vale, vamos a bajar aquí. No lo tenemos, ¿no, Ductrio? Creo que no, ¿eh? Ahora igual sí, me he vuelto loco. Vale, 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 vale. Tope máquina, Ductrio. Vamos a luchar. Y venga, ahí. No me lo he cargado, ¿no? Vale, estoy reconectando la luz. Aquí está la luz. Se hizo la luz, muy bien.
Vuelvo a tener luz de fondo. Bien. Me gusta. Vale, a ver. Lucha. Vale, otra vez y no me lo cargaré, ¿no? No me lo cargaré. Y ahora lo podemos atrapar. ¡Oh! Pokémon. Super Bowl, venga. Te vienes con papá. Me gusta, ¿eh? Cebolleto, chicos. Le estoy cogiendo cariño. Esta bola de cebolla me gusta. ¿Os gusta la cebolla a vosotros? A mí me gusta. Yo me hago bastante tortilla con cebolla. Pasta con cebolla. Oye, déjame a Sheldon tranquilo, ¿eh? Ductrio, te calmas, ¿eh? Te calmas. A Sheldon me lo dejas tranquilito. No, me lo va a matar, tío. ¡Resiste! Ha resistido como una bestia, ¿eh? No quiero que me lo mate, la verdad. Así que voy a sacar a este. Y voy a tener la superbola. ¡Vamos! Vale. Golpe bajo. Pero ha fallado. Vale, le lanzamos ahora esto. Super Bowl, atrápate, tío. Si te dejo super débil, ¿por qué no te atrapas? Atrápate ya de una, ¿no? ¡Vamos! ¡Buenísimo! Ductrio ha atrapado. Perfecto. ¡Tan-tan! Bien. No teníamos, ¿eh? Buenísimo, lo tenemos ahora. ¡Perfecto! Vale, voy a ver dónde está el Pokémon dominante porque debemos estar muy cerca, ¿eh? Vale, lo que deberíamos es... A la bola esta no la he llegado a atrapar, ¿no? Pero voy a pillar esto. Al Electrode no lo he llegado a atrapar. Toma. Vamos a atraparlo, chaval. Ahora no escapas, ¿eh? Ahora sí que no escapas. Ahí está. No te lo cargues, porfa. No. Autodestrucción. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? No podía hacer otra cosa, ¿eh? Contra mí no podía ganar. Se ha cagado. Se ha hecho popó. ¿Cómo llego ahí arriba? Uy, me choco contra un Rolly Colly. Tengo que caer desde arriba, ¿no? Para caer ahí. Huir. Adiós, chavales. Que vaya bien. A ver. ¡Eh! Que no se autodestruya, tío. No te autodestruyas, va. ¿Qué hago? ¿Le tiro la Pokéball directa? Drago aliento. Bien. Vuela Bolt, tío. No me afecta. Bien. Vale. Y ahora. Bolsa. No, bolsa no. Pokéball. Super Bowl, va. Es gracioso porque metes a una Pokéball en una Super Bowl. ¡Ah! Buenísimo. ¡Vamos! ¡Yeah! ¡Nice! ¡Voltor va atrapado! Ok, perfecto. Eléctrico, muy bien. No lo voy a usar. Ok, adiós, adiós, adiós. ¡Adiós, amigo! Vale, ¿qué tenemos por aquí? Ya está, ¿no? Todo lo demás ya lo tenemos. Pillamos esto. ¿Qué es eso? No. Hay un Pokémon ahí que es como una especie de tren. ¿Lo habéis visto? No, que se va, que se va. Huir, huir, huir. Toma. ¿Qué Pokémon es este? ¿Alguien me lo explica? ¿Es el Pokémon moto? Barum. Barum, boom, boom. Está fuerte, ¿eh? Girobola. A ver, un mordisco, a ver. Toma. Bien. Lo atrapamos. ¿Este Pokémon es que sea cero veneno? Ni idea, ¿eh? Primera vez que lo veo en mi vida. Debe ser nuevo de esta generación, ¿no?
Porque no se ve bien esto. ¡Ey! No sé por qué no se me ve bien el fondo, un momento. Bueno, acero veneno, exactamente. Es bueno este Pokémon. ¿Creéis que deberíamos ponerlo en el equipo, chicos? Barum. ¿Y qué nombre le ponemos? Es como una moto. ¡Motoreto! Pues vamos a hacer una cosa. En el siguiente episodio iremos al Pokémon dominante, que está aquí al lado, a tope máquina, y lo de Charcadet también, a ver si nos da tiempo, ¿vale? Porque me he liado aquí capturando, pero hemos conseguido evolucionar Slaking buenísimo y Pokémon nuevos. Clicad en este vídeo que os va a encantar. Like, like, 1000 likes, a ver si llegamos. Y nos vemos mañana. ¡Bum!